Este videoclip tiene como título La década de 1840, donde pues hay muchos acontecimientos importantes. Vemos que en esos años Antonio López de Santana es presidente, también José Joaquín de Herrera, Valentín Canalizo, José Joaquín de Herrera más adelante en esa década mediante un golpe de estado dado en San Luis Potosí Mariano Paredes y Arrillaga también es presidente, hay un interregno, vuelve a ser Nicolás Bravo, José Mariano Salas, en plena guerra México-Estados Unidos, Santana otra vez es presidente, o sea que el, la década pues hay muchos vaivenes en la política. Para 1843, en vista de que el país pues es una anarquía, Vemos que confluyen varias fuerzas de los generales mexicanos, que a fin de cuentas son los que inciden mayoritariamente en la política, y se les ocurre, ya ven que hay muchas ocurrencias en esta historia del país, que en el mejor de los casos convendría hacer unas bases orgánicas y fundar con esto la Segunda República Centralista. Es decir, habíamos visto que en 1836 hay una necesidad de dejar a un lado las los sueños federalistas porque era muy irrealizable esa utopía de república federal, es necesario tener mayor cohesión, mayor control político del centro hacia las provincias. Esto se logra entonces en esa carta magna del 36, la cual ocasiona pues el conflicto de Texas en primer lugar y después también se le achaca pues lo que pasa con los franceses en la guerra de los pasteles entonces la década de 1840 pues vemos que es un ajuste en la política a estas bases donde se replantea por decirlo de alguna manera la dictadura entonces vemos que el que va a estar al frente del ejecutivo es Antonio López de Santana con esas facultades manda desaparecer el congreso porque no puede gobernar con un congreso donde ya habíamos visto en otros videos en México para aquella época el poder que prevalece es el de los diputados está mucho mejor or organizado que el ejecutivo federal que está muy delimitado en sus funciones porque lo que quieren los diputados es concentrar el poder. Es una lucha de poder dada desde Agustín Iturbide. Vemos también que en esa década, que es muy movida, hay acontecimientos, como menciona la historiadora Josefina Vázquez, que les recomiendo el texto, muy interesante, que hay una conspiración monarca, monárquica en México. De 1845 a 1846, donde vemos que hay un proyecto que encabeza Lucas Salamán con el ministro español Bermúdez de Castro y el general Paredes y Arrillaga. Entonces, con base en esto, el general Paredes y Arrillaga tiene la misión de concentrar tropas para tratar de recuperar Texas, y esto pues, no lo va a lograr porque en San Luis el señor parece a Riyaga, da un golpe de estado de poner al presidente en funciones y con esto pues las esperanzas de poder recuperar Texas de alguna manera pues realmente salen salen sobrando y se desaparecen vemos también que para ese momento de los años 40 lo que sucede es que es que es un gran lío toda esa de Década que es muy interesante, por ejemplo, vamos a ver: del año de 1841 al 42, Santana es presidente. En el 42, en el 43, es Nicolás Bravo. En el 43, de acuerdo con las bases orgánicas, las bases de Tacubaya, Santana es presidente. Después, Santana tiene que dejar el poder y es Valentín Canalizo el presidente. Vemos también que a lo largo de 1844 va a haber cuatro presidentes, Santana, Herrera, Canalizo y José Joaquín de Herrera. En ese año del 46, cuando se da lo de la Guerra México-Estados Unidos, Mariano Parrés es el presidente, después Nicolás Bravo y también José Mariano Salas. Y regresa Santana en el poder, como ya lo vimos en otro video. En plena guerra de México-Estados Unidos se abre el bloqueo de los buques norteamericanos. Santana viene del Caribe. Santana puede llegar a Veracruz. Y con esto, pues Santana lo que hace es organizar la tropa mexicana una vez ya sancionado como presidente. Durante la guerra México-Estados Unidos, de 1846 a 1848, Vamos a ver que el presidente es Valentín Gómez Farías, López de Santana, Pedro María Naya, y el, al presidente que le va a tocar las negociaciones con los norteamericanos es Manuel de la Peña y Peña. Eso es muy interesante. Y hay un periodo donde difícilmente se aborda que el presidente, una vez ya que los norteamericanos ya se han ido, Vemos que hay elecciones para una presidencia de cuatro años, como marca la constitución del 24, y va a asumir la presidencia durante cuatro años José Joaquín de Herrera. Es, hay o solamente otro caso, tomando como base el de él, o sea, serían dos casos, que presidentes pueden terminar su periodo como, como tales. El primero fue Guadalupe Victoria de 1825 a 1829 que deja el poder. De ahí en fuera es un desastre el país. Entonces con los dineros que hay en las arcas de la nación después de la guerra México-Estados Unidos, con un país pues achicado a casi a la mitad, José Joaquín de Herrera puede hacer ciertas cosas como presidente de la República. Haciendo entonces una revisión de esta década de 1840 a 1849, pues comienza, como había dicho hace un momento, con un motín en las calles de la Ciudad de México, que lo que acontece por la falsificación, el hartazgo, es que parte del torreón oriental de lo que es Palacio Nacional pues queda semidestruido. Después de eso, que el país sigue en una crisis política permanente, ya mencioné la larga lista de presidentes, donde pues vemos que buena parte de ellos son del ejército, Santana, Canalizo, Herrera, Arrillaga, sobre todo con esta conspiración monárquica que... Finalmente, en el año de 1845, a la vez que Santana se había ido del país porque lo habían derrocado, se pensaría que ya sin el hombre fuerte, a lo mejor las instituciones podrían tener cierta funcionalidad. En donde pues vemos que el presidente de la República le da la encomienda a Mariano Paredes y a Rillaga para que vaya al norte y pueda recuperar Texas. Pero pues vemos que hay otros intereses. Vemos que Bermúdez de Castro, el enviado español, con Lucas Alamán, que es un connotado político de aquel entonces, pues tienen otros planes para que... Aquí lo que vemos en los años 40, hay una idea de muchos políticos donde precisan que para poner orden se requiere un hombre fuerte. Ya había pasado Santana y Santana no fue la solución. Entonces miran hacia el extranjero para que venga un gobernante ya hecho. Gutiérrez de Estrada había hecho una carta monárquica por los años 44 donde mencionaba que en política se requería algo así para por fin poner orden en el país. Pero vemos... Pues que esta conspiración monárquica que es un desastre que la prensa se va enterando y que aparece a Riyaga, pues le revienta la guerra con los norteamericanos y no sabe qué hacer porque esta idea de los norteamericanos de atacar por Texas, meterse al país por vía Texas y otra columna de su ejército, tomar lo que sería San Francisco por el viejo camino a Nuevo México y a Santa Fe pues les va muy bien, mientras que los mexicanos pues siguen inoperantes por la expectación o por la, so o por la sorpresa, quedan prácticamente inmóviles, sería la guerra México-Estados Unidos del 46 al 48 con el tratado de paz Guadalupe Hidalgo, dado el 2 de febrero de ese año de 48, uno, una de las grandes tragedias para este país porque no se va a poder, poder reponer pues yo creo que nunca de la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano pero pérdida a fin de cuentas que como diría justo sierra padre había sido necesaria y a lo mejor esa forma de que el país se fragmentara había posibilitado que por fin los mexicanos cobraran conciencia por una parte del territorio y por otra parte de que los unían muchas cosas de la idea de ser mexicanos. La ocupación de este ejército invasor a la Ciudad de México y los principales puertos y la vida política, insisto, es una de las grandes calamidades para el mexicano de ayer, hoy y de siempre. Con esto entonces tendrían que vivir pues muchas generaciones donde la pérdida de un territorio tan grande y tan rico como California y Texas pues traería pues consecuencias muy difíciles de sopesar porque después de la guerra pues se comenzaron a echar la culpa a las facciones del resultado de la guerra este no es de gratis que después de esa guerra tan desastrosa para el país puede ser un una buena idea el de que se hayan fundado primero el Partido Conservador con Lucas Alamán finales de esa década y en consecuencia tendríamos que el Partido Liberal se va modificando de una manera muy particular esto es lo que se señala como lo más significativo de esa década que repito tendría que estudiarse desde otro punto de vista, buscar otras fuentes para poder tener una idea más próxima de qué pasó en esos años tan olvidados y tan oscuros de la historia del país.